مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك الإعجاب وتعليق جميل مثله. Bienvenidos a Marrakech. Welcome to Marrakech. السلام عليكم ومرحبا بكم في مراكش. Bienvenidos a Marrakech. Llegamos a Marrakech en Marruecos, una ciudad que a un mes exacto del terremoto vive dos realidades. Por un lado, la reconstrucción no se detiene. Pero por otro, el comercio y la normalidad del día a día tampoco pierde su ritmo. La denominada Ciudad Roja la abrió las puertas a 24 horas. Marrakech, un lugar lleno de historia y cultura. Fue la primera ciudad fundada por los bereberes, el pueblo más antiguo del norte de África, en el año 1062. En ese entonces, con el fin de afianzar su poder sobre una región estratégica, ya que era la puerta de entrada para el comercio en el resto del continente. Pero casi un milenio después, la ciudad concentra una gran cantidad de atractivos, como las mezquitas, palacios y jardines con un encanto especial para descubrir. Calles repletas y edificaciones que llaman la atención por lo uniforme que son, todas rojas. La razón, el calor. Marrakech cuenta con altas temperaturas todo el año, por lo que el color rojo sirve para absorber la luz y disminuir la percepción de los grados que superan los 30 en la zona. Edificios y casas rojas que hoy se ven normal, pero que hace un mes estaban prácticamente en el suelo. Marrakech logró sobrevivir a uno de los terremotos más devastadores en la historia del país, con cerca de 3.000 muertos y con la zona de la región del Alto Atlas, a solo 80 kilómetros, totalmente devastada. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya anunció la concesión de un préstamo de 1.300 millones de dólares para hacer frente a la reconstrucción en Marruecos. Pero pese a las consecuencias del terremoto, el optimismo en la ciudad predomina. No, el comercio estuvo trabajando como si no hubiera pasado nada. Eso sí, de un día para otro el turismo bajó. Ahora, desde el lunes que fue ayer, ya empezó a entrar la gente como si no hubiera pasado absolutamente de nada en esto. Aquí, todo el mundo serio, todo el mundo trabajo aquí y solidaridad. Llegamos a la plaza Yemá El Afna, un punto de encuentro sin duda acá en Marrakech. Hemos visto tatuadoras, monos e incluso serpientes. La plaza de Yemá El Afna ahora retoma su normalidad, pero tras el devastador terremoto se tornó en prácticamente un centro de refugiados, donde decenas de turistas y marroquíes llegaban a pasar la noche, con el miedo de volver a sus hogares y ser sorprendidos con nuevas réplicas. Ahora no vemos gente buscando dónde dormir, sino que los típicos domadores de monos, encantadores de serpientes, mujeres tatuadoras y vendedores de jugos y comida. Es una ciudad muy bonita, llena de vida, aunque a veces un poco obviante por el ajetreo de la gente. ¿Hasta cuándo te pierdes en las angostas y concurridas calles de la Medina, lugar considerado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, fundado en 1072 y que rápidamente se convirtió en el centro neurálgico de la economía marroquí? Un lugar que destaca por sus paisajes que parecen laberintos, llenos de comercio y donde es fundamental esquivar a los ciudadanos que pasan en moto, que es el principal medio de transporte en la ciudad, pero donde encontrarás especias, tejidos, lámparas y joyas típicas del lugar. Aquí en Jebre, aquí en Comina, aquí especias, esto es bueno para paella y para los rincones turísticos, pero también típicos para los habitantes de la ciudad. Normal será toparse con un grupo de marroquíes disfrutando de las calles angostas o del atardecer en la plaza Yemá El Afna, así como también ver mujeres de la ciudad vestidas con chilabas, una túnica tradicional acompañadas de un hijab que cubre su pelo y parte de su pecho. Size for your hand, like this. Saliendo de la Medina, atravesando la plaza a solo 5 minutos,
se encuentra la imponente mezquita de Koutoubia, la más importante de Marrakech y uno de los lugares más conocidos del mundo por ser símbolo de la ciudad. Pero además hay un panorama obligado en Marrakech. Imperdible Marrakech es viajar solamente 15 minutos desde el centro de la ciudad hasta el Palmeral, un lugar donde pueden dar una vuelta en estos simpáticos dromedarios. Un animal imponente a primera vista de casi 2 metros y que popularmente son llamados como los caballos del desierto. Un paseo en ellos es una tradición en el país ya que desde tiempos inmemorables son utilizados para transportar personas. No tienen dientes porque comen hierba y no tienen dientes arriba. Entonces son iguales, son de la misma categoría de las vacas, de las cabras y tal. Los dromedarios se caracterizan por ser animales pacíficos, pero con un carácter bastante marcado. Sin embargo, están acostumbrados a la interacción con humanos y entrenados para andar en hilera, que es como se organizan para dar un paseo. Ya estamos en nuestro paseo en dromedario, listos y dispuestos, como ya me ven. En este momento hay 31 grados, es mediodía, pero la máxima puede llegar hasta los 36 grados. Algo normal por la fecha, pero en verano incluso pueden llegar hasta los 50 grados. Una ciudad marcada por el potente sol africano, por la alta interacción comercial en las plazas de la ciudad, por el encanto de sus mezquitas y por el resguardo de su tradición que se palpita en cada rincón de Marrakech. Una ciudad que tras vivir uno de los terremotos más devastadores de su historia, busca levantarse y también lograr reactivar el turismo. Fue el trabajo de Felipe Gamboa y Fernanda Navarro desde aquí, desde Marrakech.